tema de esta noche es un tema muy importante no personal eh, yo le doy gracias a dios porque eh, siempre con el equipo platicamos y es que para poder preparar una enseñanza siempre hay que leer mucho y porque es importante que también sepamos que eh, en la lectura, es decir, las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, si bien es cierto, no es la palabra de Dios, pero no vamos a dudar que esas herramientas que Dios mismo permite, pues son de mucha utilidad. Pero eso sí, esas herramientas, aclaro, herramientas. Al final, quien nos confronta, al final, la que nos habla, nos, nos, nos hace ver nuestro pecado es la palabra de Dios. Amén. Así que quiero comenzar en esta tarde, pues en esta noche, perdón, ya, diciendo algo muy importante con respecto a esto. Y es que usted debe recordar que cuando Dios eh, confrontó a Adán con su pecado allá en el huerto del Edén, inmediatamente él dijo una frase. Él respondió echándole la culpa a quién. Esa mujer que tú me diste, le dijo. Ahora bien. Mucho ha cambiado desde ese día en el jardín. Pero, desafortunadamente, en cuanto a responder a la confrontación y a tratar con el pecado, no hemos cambiado mucho. Y es que usted debe saber que miles de años después, muchos hombres, muchas mujeres, responden de esta manera idéntica. Es decir, cuando el hombre confronta a su mujer con el pecado o la mujer confronta al hombre con su pecado, surgen frases como estas. Así soy, así nací, soy igual a mis padres, es mi personalidad, aguantate, es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo, no puedes enseñar un perro viejo trucos nuevos. Y todas estas tratando de llegar al mismo punto. No es mi culpa. No puedo cambiar. Soy víctima. Y algunos se atreven a decir que el pecado es una enfermedad. Pero quiero que sepa de entrada que hay buena noticia de Dios para usted y para mí en esta noche. ¿Podemos cambiar, señores? Para mejorar nuestra relación matrimonial? Por supuesto que sí. Y es que hay algo muy importante que usted y yo vamos a aprender en esta noche: y es que si usted y yo somos creyentes, si usted y yo somos nacidos de nuevo, si usted y yo nos decimos llamar hijos de Dios, quiero que sepa que puedes cambiar. Puedes llegar a ser una persona más allegada a Dios. Puedes llegar a ser padres, padres más allegados a Dios. Hombres pueden llegar a ser esposos más allegados a Dios. Mujeres pueden llegar a ser esposas más allegadas a Dios. Pueden llegar a ser más sensitivos, más considerados, más amorosos, más disciplinados, más organizados. Se puede controlar la ira. Se puede controlar su apetito, se puede contro eh, controlar la lascivia, se puede llegar a ser menos criticón, pueden ser más alegres, pueden llegar a decir la verdad. ¿Por qué, pastor? Porque usted debe entender algo que el Génesis nos lo dice. Y es que usted y yo hemos sido hechos a la imagen de Dios. Hemos sido redimidos por medio de Cristo. No solo se puede, sino que se debe. Hace poco hablando con unas personas les explicaba un poco acerca de esto y les decía de que debemos de recordar en este momento y en esta situación cuando usted se está enfrentando a situaciones en su naturaleza pecaminosa, debe de entender que en ese momento quien debe actuar en usted y en mí es Cristo, por lo que dice Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 dice que ya no vivo yo, sino que quien vive en mí, Cristo. Entonces, qué interesante, porque quiero que sepa algo en esta noche. Yo no estoy aquí frente a usted específicamente, yo no estoy aquí para aumentar tu autoestima de ti mismo por sugerir que tú tienes el poder en ti de cambiar. Es más, quiero que sepas que ni tengo la confianza que puedas cambiar por lo que conozco de tu carne y por lo que conozco de mi carne. Pero en cambio, sí, amado, en esta noche, quiero que sepas que tengo la certeza de que tú puedes cambiar por lo que yo conozco de Dios. Y es aquí donde entendemos, amados, que... Podemos cambiar debido al plan, al poder y la gracia de Dios. Es por eso que en esta noche, amado, yo estoy seguro, mire, que podemos cambiar. Porque si usted y yo nos decimos llamar creyentes, debemos entender que es el plan, es el poder y es la gracia de Dios. Pero para que entendamos esto, vayamos a las escrituras. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo allá en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. En primer lugar, entender algo muy importante y es que entender, amados, que Jesús murió para salvarte de tu pecado y convertirte en una persona pura y celoso para buenas obras. Es decir, que Dios no nos salvó porque éramos santos, pero eso sí, nos salvó para ser santos. Y es que al decir que no puedes cambiar, es decir, que el gran plan de Dios, entonces, se frustrará en ti o se frustrará en mí. Y es que estoy seguro que al entender estas palabras de Dios dichas en la palabra, estoy seguro que puedes cambiar. Si eres creyente, si eres hijo de Dios, por la gracia de Dios. Y es que Pablo, en el mismo libro de Tito, solo que en un capítulo anterior, especialmente en el versículo 11 y el versículo 12 dice algo espectacular, maravilloso, que es el versículo de nosotros para esta noche. ¿Qué dice? Capítulo 1 de Tito, versículo 11 y versículo 12. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos okay. los hombres. Pausa. ¿A quién fue manifestada la gracia de Dios? Amados, ¿a quién dice la Biblia? A todos los hombres. Explicar rápidamente que la palabra hombres aquí se refiere general. No está hablando de la parte sexual, es decir, solo hombres o solo mujeres. No, se refiere a la humanidad entera. Sigue, versículo 12. Enseñándonos qué. Ok, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esa gracia salvadora que ha sido manifestada en usted y en mí? Versículo 12 nos lo responde. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. ¿Qué nos enseña la gracia salvadora, amados? Que debemos de renunciar a qué? Diga conmigo, la impiedad. Número dos, a las pasiones mundanas. Número tres, que vivamos como? Sobria, justa y piadosamente. ¿Cuándo? Ahí nos dice, ¿cuándo? Es interesante porque esta última frase no se está refiriendo en aquel momento. Es un presente continuo, excelente. Es decir, que así es como... Sobria, justa. Y piadosamente. Por eso es que mire, es absurdo decir que un cristiano no puede cambiar, puesto que la gracia de Dios ha venido no sólo a salvarnos de la penalidad del pecado, sino para salvarnos del poder del pecado. Y es interesante, amados, porque Pablo, cuando leemos este versículo, Pablo está diciendo que la gracia de Dios trae la salvación y la gracia de Dios nos enseña a decir no al pecado. Porque la gracia no es licencia para pecar. La gracia de Dios es exactamente lo que acabo de mencionar. Nos enseña a decir no al pecado. Claro, entendiendo de que hay alguien que vive en mí y es quien dije Cristo. Vea qué interesante, amado, porque esto es lo que hace la gracia. Por lo tanto, significa que si no estás aprendiendo a decir no al pecado y sí a la santidad, no has experimentado la gracia de Dios. Y es que una vida cristiana que permite a un hombre seguir adelante igual que antes, haciendo un, un, un pobre e inefectiva batalla contra un hábito pecaminoso, no es una vida cristiana verdadera de ningún modo. Al decir que no puedes cambiar, es decir que la gracia de Dios en ti y en mí es miserablemente inadecuada. ¿Qué más podemos ver con respecto a estos versículos? Podemos cambiar debido a esas promesas de Dios. Vea qué interesante. ¿A qué me refiero con esto? Porque significa entonces que yo estoy seguro que yo puedo cambiar por causa de esas promesas de Dios. ¿Cuál es, pastor? La Biblia nos lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Qué nos dice la Biblia en estos versículos? Oiga, oiga, qué interesante. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Oiga, y oígalo, oiga esto, qué maravilloso. Permite leerlo, Gerson, a mí. Dice, pero fiel. ¿Fiel es quien amados? ¿Quién es fiel? Dios. Que continúo diciendo, Gerson. Quien no os dejará ser probados más de lo que podéis. Antes bien, juntamente con la prueba. Proveerá también la salida para que podáis soportar. Es que no puedo. Un hombre me decía hace un par de días, reunido, estamos, capitán. Es que mira, pastor, yo veo, la veo, y digo, al diablo. Y al ratito, la veo otra vez, digo, ay, no, diablo otra vez. Ah, y luego, ¿qué pasa? No soporto. Y me quedo viendo al diablo. Mire, para usted es visible, para mí puede ser visible. Quiero que sepa algo. Mire, seamos prácticos. Ese deseo de pecar, ese deseo de ver, ese deseo de estar en el chat. Ese deseo de estar viendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Ojo, hablo a mujer y a hombre. Ese deseo, quiero que sepas que es eso. Deseo. El deseo no tiene la autoridad para llevarte a hacer. Eres tú en ese momento, soy yo en ese momento quien tomo la decisión de darle rienda suelta a ese deseo. Por ejemplo, hagamos un, un, algo práctico aquí en esta noche. ¿Te gustaría a ti, por ejemplo, es tu nombre? Isela. Griselda, ok. Ok. Te gustaría a ti, por ejemplo, um, viajar por todo el mundo cada mes, salir todos los meses, pero resulta ser que no puedes salir todos los meses porque no hay la plata suficiente para salir todos los meses. ¿Sí? Ahora bien, ese es el deseo. Pero, ¿qué pasaría si.? Si dentro de tus posibilidades Dios permite que todos los meses tú podrás, pudieras salir a pasear, ¿lo harías o no lo harías? Si está dentro de tus posibilidades, claro que lo harías. Es que está ahí a la par y dice, ay, no, me va a decir que. <laughs> claro que lo haríamos. Claro que lo haríamos. Pero, ¿qué es la limitante ahí? ¿Ah? Las bolas, papá, las bolas, hay la plata para salir todos los meses. Pues es igual. El pecado en usted y en mí es igual. A eso me refiero cuando digo de que el deseo es eso nada más, deseo. Pero se supone que vive alguien más en mí que es más fuerte y se llama, ¿cómo? Cristo. Entonces, como ese ser que ha sido implantado en mí es más fuerte y su nombre es Cristo. Entonces, ¿a quién debo de obedecer? A Cristo. Y es interesante porque cuando vemos este versículo acá, es interesante que Dios te promete que no te va a dar más de lo que puedas soportar por su gracia. Así que no tienes que pecar cuando estás en medio de tentación. Puedes vencer. Puedes vencer el deseo de meterte a ver páginas chucas. Se puede vencer el deseo de ver a otra mujer o a otro hombre. Se puede, pero todo cuando usted y yo entendamos quién es el que está en mí y en usted. Claro que si sí, yo voy a querer seguir viendo, si esa es mi naturaleza pecaminosa. Claro que sí, yo voy a seguir, voy a querer más y más y más y más. Una persona hace un par de meses me preguntaba: mire pastor, ah, cuando se dio la noticia de, de alguien muy conocido en el ámbito cristiano que había caído, me decía, mire, y para usted, ¿cuándo fue que pecó? ¿Ahí o antes? No antes, si todo comienza de acá. Lo que pasó ahí fue nada más que consumó el pecado. Por eso que ojo a esto. Al decir que no puedes cambiar, entonces amados, es decir que las promesas de Dios son mentiras. Son mentiras. Ahora bien, ¿Por qué se debe cambiar? Por los mandamientos de Dios. Y es que, mire, estoy seguro que usted y yo podemos cambiar por causa de los mandamientos de Dios. Pablo nos manda en Efesios 4:17 algo bien interesante. Que dice, que no andéis así como andan también los gentiles. En otras palabras, a los salvadoreños, señores. Necesitas dejar los hábitos. Necesitas dejar los patrones y estilos de vidas profanos y debes vestirte de los hábitos, patrones y estilo de vida piadosos que la vida nos manda a ti y a mí. ¿De qué serviría un mandamiento de Cristo para sus redimidos que es imposible de obedecer? El apóstol Pablo exige que cambien los cristianos. Cambiar no es algo opcional, amado. Es un mandamiento. Al decir que no puedes cambiar, declaras que los mandamientos de Dios entonces son inútiles y son vanos. Ay, que no puedo. Mm, qué difícil es. Por eso que hay frases que de repente, ya, de todas formas Dios conoce como soy. Él me acepta, está seguro. Está seguro que te acepta tal como sos. Sí, yo, yo sé que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, está seguro. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, odia el pecado, pero también odia el pecador. Por si no sabías quién dijo esa frase, ignorante, la dijo un personaje llamado Gandhi. Y muchos, aún dentro de los púlpitos, dicen, sí señores, Dios odia el pecado, pero Dios nos ama. Mentiras. Mentiras. Ahora bien, hay un proceso, hay un proceso y hay un método de cambio. Y es que la Biblia lo hace bastante, pero bastante, si no es mejor dicho, fuertemente claro, que si eres cristiano, tú y yo podemos cambiar. La pregunta es, ¿cómo? Es bonito decir que es posible cambiar pero tal vez has tratado y nada parece servir. ¿Cómo cambias un estilo de vida profano a uno piadoso? ¿Cómo cambias de ser no comprensivo a comprensivo? ¿Cómo cambias de ser un mentiroso a una persona que dice la verdad? ¿Cómo cambias de ser un perezoso a ser un trabajador? ¿Cómo cambias de ser egoísta a ser generoso? ¿Cómo cambias de ser un orgulloso a ser humilde? ¿Cómo cambias de ser un rencoroso a ser un perdonador? ¿Cómo cambias de tener pensamientos lasidiosos a pensamientos que agradan a Dios? Por eso es que la pregunta aquí es, ¿cómo llegar a ser una persona piadosa? Y es que si tú y yo vamos a hacer cambios que permanecen, tienes que ser convertido. ¿Por qué, pastor? Porque es imposible cambiar de una manera que honra a Dios y nacer de nuevo. Ponga atención, vea para acá. Un ejemplo. Imagínate una persona que va manejando su carro en la carretera. Y cuando de repente se le para el carro. Está vacío el tanque. La persona se baja del carro y ve que su carro está bien. Pero de repente, él mira en el parabrisas que hay muchos insectos. Estos pegados ahí en el parabrisas. Entonces dice: mmm, Lo más seguro que quizás los insectos me están afectando el carro. Viene usted y lo limpia. ¿Sí? Lo limpia. Pero también se da cuenta que mira las llantas que están sucias. Va y las limpia. Las lava. Y al terminar de limpiar el carro de afuera. Parece como nuevo ese carro. Pregunto, ¿ha arreglado el problema? No, claro que no. Puede limpiarlo de afuera todo lo que usted quiera. Pero si el carro no tiene gasolina, señores, no va a caminar. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Lo mismo pasa en nuestras vidas, un no creyente puede limpiar su vida por fuera, andar bien oloroso, le ¿Sí? puedo ver bien ante ustedes, ¿Sí? puedo jugar corbateta, nos peinamos, ¿sí? chaleque, me dijeron que como que soy eh, niño recién llegado al kinder, pero bueno. Pero no va, no va a poder tratar con sus problemas fundamentales a menos que tú seas convertido, a menos que tu corazón lo haya dispuesto y entregado a Dios. Siempre va a estar frustrado en sus esfuerzos de hacer cambios que perduran, porque sus problemas tienen raíces profundos en el corazón. Por eso es que Efesios capítulo 2. Describe nuestra condición antes, escuche, antes de la conversión. ¿Qué dice Efesios 2? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de... Desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En cuáles? ¿En los deseos de qué? De nuestra carne. Haciendo la voluntad de qué? De la carne. ¿Y qué más? De los pensamientos. ¿Y éramos por naturaleza hijos de qué? De ira. Lo mismo que los demás. ¿Qué significa eso? Mira. Y es que el tratar de cambiar aparte de una relación real y viva con Jesucristo es igual a mandar que un muerto, es decir, es decir, es como que yo le diga a un muerto que camine y que ese muerto me obedezca. Yo le puedo gritar y gritar, ¡Eh, "¡Levántate, papá, y camine!" Pero no lo va a hacer. No va a ir a ningún lado. Lo puedo vestir lindo. Le puedo echar loción. Lo puedo poner traje. Lo puedo poner bonito. Pero no importa que tan gracioso yo prepare a ese muerto. Porque no va a caminar. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Qué significa eso, amado? Que la única manera que puedes empezar a caminar en la manera que honra a Dios es. Diga conmigo, nacer de nuevo. Claro. Pero ¿por qué? Porque cuando en verdad usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, algo notable pasa, señores. Por eso la Biblia dice que por su fruto, ¿qué? Lo conoceréis. Por esa razón, mire, si tú y yo vamos a hacer cambios que perduran, Tienes que deleitarte en hacer o a hacer lo que Dios dice que es necesario para que ocurran cambios verdaderos. Y esto requiere una dedicación, señores. Esto requiere una disciplina. Por eso es que Pablo exhorta a Timoteo en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Leámoslo, por favor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es aprovechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mira qué interesante. ¿El qué es interesante? Esto. Timoteo era cristiano. Timoteo era cristiano. Pablo no está cuestionando su cristiandad ahí. Pero aún así le dice, hey, Timoteo, alguna vez vas a llegar a ser piadoso. Tendrás que disciplinarte, papito. Y es que la piedad, amado, no es algo que aparece automáticamente. No es algo que aparece milagrosamente. No es algo que aparece por magia. No es algo que aparece fácilmente, señores. Y es que aquí hay algo bien importante y fácil de entender. Cuando Pablo dice esto, él está tomando una ilustración del mundo de los atletas. ¿Cómo así, Pastor? Mire, imagínate una persona que dice que quiere correr una maratón, pero nunca entrena. Ah, pero cuando llegue el día de correr, él se va a creer como este jamaiquino. Bolt. Para que él llegara a ese punto, a esa cúspide, ¿qué hizo él? Entrenar. Entrenar, entrenar. Pues Pablo nos dice en esta noche, bueno, primero a Timoteo, pero ahora a usted y a mí, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. La piedad no llega instantáneamente, no señores, disciplina, disciplina. ¿Cómo así, pastor? Hable más, hábleme en español. Si hay algo que a ti te afecta y sabes que eso te hace caer y volver a pecar, quítalo. Si el internet en tu casa te es ocasión de caer, quítalo. Si el chat, si el WhatsApp, si el Twitter, si el Facebook, si todas esas porquerías de este mundo te hacen a ti pecar, bórralo. No, yo puedo. Yo sé cuándo dejarlo. Mentiras. Mentiras. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Disciplina, señores. Disciplina. Si en la noche tú estás viendo el canal y vas pasando... Y de repente ves una imagen, ¡oye oh, el diablo, pa! Y se dice, ah, ya tuvo que haber pasado esa escena y regresa. Ah, <laughs> tapachito el río. Quita el, el cable de tu cuarto. Disciplina. Y es interesante porque este verbo está en presente. Lo cual quiere decir que para llegar a la piedad es algo con el cual tienes que estar constantemente trabajando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hoy por la tarde platicando con una persona me decía: Hey, pastor, ya tristes, cuéntalo del WhatsApp. ¿Qué pasó? Le digo, "Cuéntame, chabria, guau. Vas a poder ponerle clave a tu WhatsApp. Oh, my God, yo ya la hice. ¿eh? Conozco a un hombre. Como hoy los teléfonos son tan modernos, ¿verdad? O ya no, algunos ya no son ni de código, ya, o ya traen huellas. O sea, o esa huella. ¿Y crees que le ha dado la huella a tu pareja para que vea tu teléfono? No, no pastor, Eso es personal. ¿Estás seguro que es personal? Eso es lo que el mundo te hace ver, te hace pensar. Disciplina. Dice, hermano, disciplina. ¿Y esto es cuánto tiempo? Todo el tiempo. Cada día, amado, tienes que estudiar la palabra. Cada día tienes que negarte a ti mismo. Cada día tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Cada día tenemos que buscar la ayuda del Señor, hora a hora, momento a momento. No solo un año o dos, sino cada día hasta que Cristo te lleve a casa. Disciplina. No puedes estar sentadote en un sillón. Ah, Tomó hoy el Señor ya va a venir, como me decía alguien, un amigo. Me decía, ¿para qué voy a estudiar? Me decía, ¿y para qué voy a leer la Biblia? Me basta con solo saber que soy salvo. Había tanta confianza, y le dije, ¡qué ignorante soy! Para hacer cambios que perduran, necesitamos evaluar nuestra vida, pensar específicamente. ¿Estoy llenando mi mente con la perspectiva del mundo sobre el pecado? ¿Me acomodo en situaciones tentadoras? ¿Me distraen mis amigos de mi búsqueda de Cristo? ¿Qué estoy haciendo en desobediencia a los mandamientos de Dios? Hay un par de preguntas que nada más te dejo a ti. ¿Pueden surgir más? Mira, ¿cómo se nota por todo lo que se ha dicho hasta ahora? Crecer en piedad, haciendo cambios que perturban, involucra mucho esfuerzo pero también disciplina. Involucra sangre, sudor y lágrimas. Todo esto que Dios nos está enseñando a través de su palabra, toda esta enseñanza de esfuerzo, de compromiso, de disciplina, a lo mejor te deja preguntando, ¿por qué debo hacer esto? Pues déjame decirte algo muy claro. Tu prioridad más importante en la vida es llegar a ser una persona piadosa, porque la piedad tiene valor para absolutamente todo. Es por eso es que, mire, Pablo una vez más nos advierte en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Sí, claro, yo voy, porque sí. La glucosa, que los sinicéridos, que, que, que más, el colesterol, ¿qué más? El corazón, Que más? ¿Ah? Todo eso. Sí, es bueno, pero es bueno para tu cuerpo físico. Pero la piedad para todo aprovecha, dice. Pues tiene promesas. Oiga, en esta vida presente. Y en la venidera, ¿entiende lo que está diciendo Pablo? Está diciendo que no hay nada, ninguna actividad, ninguna relación, ningún aspecto de la vida en lo que no ejerce influencia para lo bueno. La piedad, es decir, de otro modo, la piedad tiene valor en esta vida y tiene valor también en la vida venidera. El valor de la piedad, amados, en el futuro. Mire, la muerte, por ejemplo, ayuda a poner el valor de la piedad en perspectiva. Todos los hombres mueren, pero los únicos que van a ser felices cuando mueren son los piadosos. Y es que la profanidad no tiene valor para la vida venidera. La profanidad es simplemente no vivir tu vida según la voluntad de Dios. Y no vivir tu vida para la gloria de Dios. Profanidad involucra no tener la actitud correcta. Involucra enfocar tus propios deseos, mis propios valores, lo que yo pienso, mis propias propiedades, lo que yo quiero, lo que yo deseo, mi prioridad en vez de lo de Dios. Es por eso que mire. Allá en Lucas, por ejemplo, se nos describe a un hombre. Era profano porque vivía para sí mismo. Él tenía sus propios valores. Él tenía sus propias normas. Él estaba buscando cosas que él quería buscar. Él era un hombre rico. Tenía cosechas tan buenas que tenía que construir almacenes más grandes. Tenía un plan muy sencillo para su vida, comer, beber y ser feliz. Como muchos hoy en día. El mundo nos va a decir, por ejemplo, que este hombre está muy bien. Está viviendo la vida a lo máximo. Oh, yo estoy aquí porque yo soy empresario, me dijo un día uno. Ah, yo estoy ya a otro nivel. <laughs> Él piensa para sí mismo. Aclaro. Yo le estoy diciendo que usted trabaje, porque yo también trabajo. Tengo que ganarme los frijoles todos los días. Tengo hora de entrada. No tengo hora de salida, pero sí tengo hora de entrada. El mundo nos va a decir qué bien está. wow Ese tipo sí está viviendo la vida al máximo. ¿Qué? Ese tipo sí está en victoria, wow, sí, mira lo que tiene, claro, wow. Sí. Tipo aquel, va todo lo que toca, es oro. wow, qué tipo, wow, increíble, impresionante. Pero la Biblia, la Biblia, la palabra de Dios dice que era un necio. Por eso es que Dios le llegó y le dijo... Necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Dios le llamó necio. Dios le llamó necio porque tenía la idea totalmente equivocada de lo que era valeroso. Estaba viviendo en lo temporal en vez de lo eterno. Adorándose a sí mismo en vez de adorar al verdadero, al Dios vivo. Enfocado en lo que deba placer a Él. En vez de lo que le daba placer a Dios. Buscando su propio reino. En vez de buscar el reino de Dios. Se nos olvida que la Biblia nos dice que busquemos primeramente el reino. Y su, y lo demás. Y lo demás es todo lo que vivimos en esta tierra corrupta. Por eso es que Pablo escribe en Efesios 2, 4 al 7 que Dios nos salvó por su gran misericordia y amor. Nos hizo vivir otra vez junto con Cristo. Nos resucitó con Él. Pero ¿para qué, amados? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. En Cristo Jesús. Ahora bien, este es el valor de la piedad en la vida venidera. Ahora bien, en el presente. Y con esto voy finalizando. Pablo... Nos dice que la piedad no solo tiene valor para la vida venidera, sino que también es valioso en esta vida presente. El cristianismo te da una cualidad de vida ahora mismo que no tienes paralela en el mundo. La piedad tiene valor físico. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es cierto, estar contento te hace bien físicamente. Pero si tienes envidia, te destruirá físicamente. Salomón, por ejemplo, allá en Proverbios capítulo 17, versículo 22, que dice Gerson. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y es que el pecado no solo es malo para el espíritu, sino también es malo para la carne. La piedad tiene valor para tu matrimonio y tu familia. Un hombre piadoso amará a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Es decir, que la va a nutrir y la va a apreciar. Se va a dedicar a su bienestar. Va a buscar su bien antes que el de él. La va a escuchar. Y esta es un buen matrimonio. La esposa piadosa se va a a dedicar a ser ayudante de su esposo, va a buscar cooperar con su esposo, lo va a sostener, va a hacer todo lo que pueda para animar a su esposo. Y este es un buen matrimonio. Esto es lo que hace un, como un año hablábamos, entender los roles, las funciones dentro del matrimonio, tanto del hombre como de la mujer. La piedad quiere decir que los padres, por ejemplo, van a ser el tipo de padres que Dios quiere que deben de ser. Padres que no van a provocar a sus hijos a ira. Van a buscar educar a sus hijos en disciplina y en consejo del Señor. Y esto es bueno para la familia, hermanos. Por eso es que Pablo urge a Tito. Le urge, dice, urge Tito, urge. Va Tito, no se me duerma. Enseñe, papito, enseñe. Enseñe a los creyentes de Creta a vivir de tal forma que cuadra con la sana doctrina. Si las palabras de Pablo son absolutamente verdaderas, amados, la piedad. Para todo aprovecha. Fíjate de las palabras, para todo. Yo le pido a Dios que en esta noche tú las guardes en tu mente. Les des negrito en tu mente. Número 40. Márcalos en tu mente. Ponlos como oro puro. Es provechosa, amados. Qué tan provechosa es la piedad. ¿Cuál es la respuesta que tú vas a dar? Para. Exacto. Para todo. Por eso es que termino. Así como Pablo le dijo a tío a Tito que le urgía que enseñara eso. Yo te urjo a ti en esta noche a tomar. A Dios en serio y comprometerte a hacer cualquier cosa necesaria para que llegues a ser una persona más piadosa. Para todo, para todo. Y es que esa frase para todo quiere decir que es absolutamente imposible que gastes demasiada energía en tu búsqueda de la piedad. Quiere decir que no debes de, de, de dejar a nada, de, de, de nada distraerte. Estudia la palabra de Dios. Aparta tiempo para orar. Reúnete con, con amigos que te lleven a Cristo. Reúnete con otros que son creyentes nacidos de nuevo. Para que puedas hacer cambios que perduren. Porque al final el coso no está aquí en nuestra tierra. En esta tierra está donde, a cambio que perduren en la eternidad. La piedad tiene valor tanto para esta vida presente, amados, como para la venidera. Dirige tu vida a disciplinarte hacia el propósito de la piedad, que tu vida todo el tiempo refleje el amor de Cristo. El hombre a la mujer, la mujer para el hombre. Disciplina.